¿Qué se utilizaba antes que existieran las calculadoras? Lo que tengo aquí es una regla de cálculo. Estas reglas de cálculo son instrumentos que actúan como una calculadora o una computadora analógica. Esta dispone de varias escalas móviles y que permite realizar operaciones aritméticas complejas con una gran precisión, ya que el objetivo de estas reglas era poder tener precisión en los cálculos, así como lo hacen las calculadoras de hoy en día. Fueron desarrolladas en el año 1600, pero en el 1800 fue cuando tuvieron su mayor algidez. Esta en particular es de la marca Faber-Castell y dispone de dos partes móviles y tenían su estuchito acá para que tú lo guardaras. Luego, con la aparición de las calculadoras y de las computadoras, obviamente dejaron de utilizarse, pero fueron ampliamente utilizadas. No había estudiante que no tuviera su aliada, su regla de cálculo. Esta era de mi padre, que lo recuerdo con mucho amor y cariño.